no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. El régimen de Daniel Ortega decidió retirar a su embajador ante la República de Argentina, Carlos Midense, luego que el presidente electo de esta nación sudamericana decidiera no invitar al dictador sandinista, ni a nadie de su gobierno, a la toma de posesión de Javier Milei el próximo 10 de diciembre. En una carta que fue divulgada este lunes 4 de diciembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige el canciller Denis Moncada, el régimen asegura que la decisión de retirar a su embajador ante la República Argentina es por las reiteradas declaraciones y expresiones del presidente electo, Javier Milei, quien ha dicho que no sostendrá relaciones con los comunistas de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y China. El pasado 21 de noviembre, Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron una carta felicitando a Javier Milei por su contundente victoria frente al ultraizquierdista Sergio Massa, que fue derrotado en las urnas por más de 14 millones de electores. Sin embargo, ante la negativa de Javier Milei de no invitarlos a su toma de posesión, se molestaron y ordenaron retirar de inmediato a su embajador. Javier Milei, de 53 años de edad, ha reiterado en varias ocasiones que condena a los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y China, con los cuales no promoverá relaciones porque son comunistas que se sostienen en el poder por medio de fraudes electorales, represión, cárcel y exilio de sus opositores. La decisión de no invitar a Daniel Ortega ni a los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Cuba, entre otros, es porque violan los derechos humanos de sus ciudadanos y respaldan el terrorismo internacional. Esto según funcionarios designados para organizar la toma de posesión del nuevo presidente electo. ¿Tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la región? No. ¿Romperías con...? Se las condena. Se las condena. Se las condena. A Venezuela se lo condena a Cuba, se condena a Nicaragua, se condena también a Corea del Norte, se condena a Irán, se condena al terrorismo de Hamas y de Hezbollah. ¿Se condena y además se retira embajadores? Sí. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. ¿Y usted qué opina de la decisión del nuevo presidente argentino de no invitar al par de dictadores de Nicaragua a su toma de posesión? Deje sus comentarios.